Sí. Sigue vivo. Empieza el segundo round. ¿Tú quién coño eres? ¡No puedo! ¿No ibas a matarme? ¿Qué ha pasado? No puedo. Así no. Esto no será una broma, ¿no? Me pagaron para que te quitara del medio. Te pasé el coche por encima. Pero aún así, aquí estás. De una pieza. Fuiste tú, hijo de puta. ¡Socorro! 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 ¡No! ¡Socorro! ¡Joder! ¡No puedo! No puedes. Es eso. No puedes matar a tu víctima a sangre fría, mirándola a los ojos. ¡Te bloqueas! Por eso te pasé por encima con el coche. Matar a distancia lo hace más fácil para mí. ¡Cobarde! Pero si coloco esto sobre tu cara, no tengo por qué verte mientras te salto los sesos a tiros, ¿no? ¡Mierda! ¿Por qué no se me ocurrió esto antes? Mira, papá, la gente cada vez está más loca. ¿Quién? Encontraron a un narcotraficante con la cabeza llena de balazos. ¡Qué fuerte! ¡Qué asco! Déjate de tonterías que se nos hace tarde. Venga, vamos. Papi, me llevas al cole. Vale, pero termínate la leche, no tardes. Me llamo Andrés, padre soltero. Bueno, eso de soltero tiene sus más y sus menos. Si hubiera un término para abandonado, ese sería yo. Con ella pasé los 12 mejores años de mi vida. Tuvimos a Raúl, 3 kilos y 100 gramos. Y tiempo después, cuando vino la pequeña Sandra, ella desapareció. De la noche a la mañana me vi con 2 hijos y una hipoteca imposible. Soy agente inmobiliario, mal sector en estos tiempos,
que junto a la crisis y a mis pocas dotes comerciales no llego a fin de mes. Es por eso que he tenido que buscar otra fuente de ingresos. Soy asesino a sueldo a media jornada. Buenos días, disculpen el retraso. ¿El señor y la señora Almeida? Uh-huh. Encantado. Encantado. Soy Andrés Martín de tupropiacasa.com. Y bueno, este es el edificio. Si me siguen, con mucho gusto se lo enseño. Para el otro lado. Uy, disculpe. Es una quinta planta, por aquí. Bueno, tendremos que subir por las escaleras. El ascensor no me da buena espina. En el próximo episodio, Andrés recibe el encargo de eliminar a una mujer perversa y desalmada, pero buscará la manera de suavizar la eliminación subcontratando a Cucaracha, el vagabundo.